Temor y zozobra, denuncia un líder de la Comuna 7, se siente en este sector de Barranca Bermeja por la presencia, al parecer, de hombres armados que estarían rondando la zona y ofreciendo servicios de seguridad a cambio de pagos diarios. Está levantando un grupo ilegal que está regado por todo el sector de la Comuna 7 y 6 y estos argumentan que van a prestar seguridad a todas las casas. Y por el servicio que ofrecen, ellos piden 2.000 pesos por casa, la cual la comunidad no está de acuerdo ni tampoco, y los tienen preocupados porque ya se han hecho denuncias y llamados a las autoridades, pero no hacen presencia. Asegura el hombre, a quien le cubrimos la identidad por seguridad, que los presuntos delincuentes estarían ocupando viviendas que en este sector están desocupadas. Sí, ellos han llegado a muchas casas que están desocupadas con candados, violentan los candados y se meten ya sea por la parte del frente o por la parte de atrás, y en algunas ocasiones no duermen, pero sí amanecen ahí, y cuando las autoridades de pronto les da por pasar, ellos se esconden en esas casas. Según el ciudadano, los hombres que están detrás de estas presuntas intimidaciones son de otros sectores. Básicamente se conoce de que son personas que están recién salidas de la cárcel, algunos son del barrio El Kennedy, otros son del sector de Pozo 7 y están ayudados por el personas de que viven en el sector de Bendición de Dios y de Cuatro Muros y de Pozo 7. Estas denuncias inicialmente las dio a conocer Credos, y aunque las autoridades aseguraron tener el control en la zona, al parecer los hechos se han seguido presentando.